Hola, ¿qué tal, plebes? Aquí estamos con otro nuevo video. Aquí tenemos una RAV4 97 con el motor 2.0, 16 válvulas, doble árbol de levas. Queremos cambiarle la bomba del agua. Aquí ya le quité la llanta. Ya le quité la llanta y vamos a empezar a quitarle lo demás. Es la polea. De las bandas, ya las aflojé. Aquí se fijan, está tirando el agua. Ahí está. Ahí está cayendo la gotita del agua. Miren, si pueden apreciar, ahí cayó. Ahí otra más. Otra más. Entonces, la bomba del agua, esta los tienen por aquí adentro. Entonces necesitamos desarmar todo esto, quitar el tapón y todo. Y ahí está la bomba adentro. Está agarrando la banda del tiempo. Entonces tenemos que mover todo eso. Y aquí tengo la bomba del agua nueva. Es la que le vamos a poner. Aquí está. Nuevecita de paquete. Viene con su empaque. Y unos tornillos que lleva ahí también. Entonces aquí vamos a comenzar a quitarle la banda. Como les dije, ya le aflojé aquí. Con este tornillo de aquí. Este. Que fue con el dado 12. Ese de abajo que se ve también ahí. Ya se lo aflojé. Este se afloja primero, este de abajo, y luego ya este para que recorra ahí el alternador hacia abajo. Y este que es de dado 14, este también se tiene que aflojar, es parte del alternador para que afloje la banda. Se fijan, ahí está floja ya, y ahorita vamos a empezar a sacarla. Salió. Vamos a sacarla de aquí. Salió para abajo. Este también ya lo he aflojado. Un tornillo aquí. Que lleva aquí este. Que es 14. Y nos vamos a zafarla de acá. Arriba está, ahí salió. Y ahorita vamos a aflojarle este tornillo para sacar la polea con un extractor. Vamos a ponerle el extractor de poleas. Estos tornillos lo ponemos. Lo apretamos todos los tornillos y le vamos a dar aquí para que salgan la polea. Sí, sale la polea. Vamos a empezar a quitar el protector de la banda del tiempo. Aquí ya le había quitado dos tornillos. Nos faltó este de abajo. Aquí ya salió la primera. Vamos sobre la de arriba. Y aquí vamos a quitarle el depósito del aceite del power para poder continuar de quitarle el protector de la banda al de arriba. Ya le quité la parte de abajo, ahora voy a quitar la parte de arriba, pero ocupo quitar este
La boquita lo voy a ver si lo puedo echar para un lado. Si no, voy a tener que desconectar las mangueras de aceite. A ver qué resulta. Y aquí le estoy quitando un tornillo que está bien escondido. Está muy batalloso. Salió la tapa de arriba. Entonces ahí nos quedó ya descubierto. Ahí tenemos que quitar este balero de aquí, la banda del tiempo, para sacarle acá hasta la bomba de este lado. Entonces aquí es necesario también ponerlo a tiempo antes de quitar la banda. Entonces aquí está el punto y le voy a apuntar con la llave Allen esta. Aquí está el puntito que va con este, con esta muesca que está aquí. Y ahí tenemos el Toby ahí siempre de compañía. Y se fija, entonces le voy a poner aquí pintura blanca. Aquí. Y lo voy a poner a tiempo ahorita. Para que vean ahí que no se pierda el tiempo. Y arriba también. Te voy a enseñar. Pues miren, ya le puse aquí la pintura blanca, ahí se alcanza a ver, y aquí, con este dientito que está aquí. Entonces ahorita lo voy a poner la polea, lo voy a recorrer tantito hacia acá, a la izquierda, viene siendo contrarreloj, y ahí quedó, ahí está el puro tiempo. Punto muerto superior con el pistón arriba. Ahorita vamos a checar allá arriba, pintarle poquito para que no se nos pierda el tiempo. Ok, plebes, que aquí estamos en el árbol de levas. Ya lo puse ya a tiempo en el cigüeñal, ahí donde vieron ahorita. Entonces aquí, este orificio que trae aquí es el tiempo con un, con una mosquita que trae allá adentro. Entonces aquí le voy a poner pintura, me voy a basar aquí y voy a venir aquí en estos dos dientitos aquí en medio y le voy a poner la pintura. Ahí ya se alcanza a ver. Ahí también se la vamos a poner en donde está la laminita esta. Ahí así. Entonces ahí ya nomás quito la banda y ya el tiempo ya no lo movemos para nada. Volvemos a poner la banda igual ahí donde está. Ahora continuamos. Vamos a zafar el resortito este que está aquí. Entonces vamos a aflojar la esta polea. Bueno, plebes, aquí ya le estoy sacando el la polea tensora de la banda. Aquí está. Es necesario quitarla también para que sacar la banda. Ya le saqué la banda. Y ahora vamos a sacarla hacia abajo. Y ahora voy a quitar la polea fija. La quitamos. Luego ahorita vamos a empezar a quitar el agua al radiador. Sacársela. Para empezar a aflojar la bomba para que salga. Ok, plebes. A continuación vamos a quitarle el agua al radiador, que es esta purguita que tiene aquí, para empezar a quitar la bomba del agua.
Ahorita que escurra todo y empezamos a quitar la bomba del agua. Ya escurrió todo el agua, todo el antifriz, lo poquito que le quedaba. Miren, ya casi ni traía. Más o menos como, ¿qué será? Como un litro y medio por ahí. Traía nomás ya. Ya casi no le quedaba ya casi nada. Bueno, seguimos ahí, vamos a empezar a quitar la bomba del agua. Bueno, plebes, mire, aquí estamos. Antes de quitar la bomba, ahí les voy a mostrar por dónde está goteando. Miren, dice que ya le quité el agua alrededor allá, pero le quedó acá todavía en el motor. Todavía está escurriendo lo poco que le quedaba ahí. Está escurriendo ahí. Bueno, continuamos a empezar a quitarla. Son tornillos de llave de dado 10, 10 milímetros. ¿Qué creen, plebes? Tuve que quitar el alternador. Lo hice para este lado. Lo lleva aquí, esta parte de aquí. Porque aquí me salió un tornillo bien bravo. Está bien pegado. Es un tornillo que trae de desarmador de cruz. Ahí está. Este que está aquí. Y está bien pegado. Y me hacía estorbo el alternador. Pero ni así quiero aflojar. Se me barre. Tengo un dado ahí de punta de cruz. Y resulta y resalta que ni así quiero aflojar. Pues ya lo pude aflojar aquí, plebada, el tornillo, pero sí estaba bien apretado. Me imagino que está bien oxidado. Miren. Pues una punta de cruz. Y es el único tornillo que trae de ese, de esa forma de cruz. Los demás son de puro hexagonales de 10 milímetros. Por último, ahí salió, miren. Está el tornillo bien oxidado, pero está bien apretado. Ahí está la bombita. ¿Oye cómo suena? Y ahora, mi gente, vamos a raspar con la espátula, ya que le quitemos todos los pedacitos de empaque. Aunque el empaque se fue en la bomba, pero a veces se quedan pedacitos aquí. Y ya que le raspe con la espátula, le voy a dar con una lija y quede bien limpiecito. Pues aquí ya le estoy dando con la lija, plebes, limpiándole. Aquí está la lija, mira. Una buena lijadita, para que esté bien limpiecito, va para adentro. Aquí vamos a darle una sopleteadita, plebes, aquí donde van los tornillos. Aquí ya, aquí tengo la manguera, la pistola, y le hice una curvita aquí para poder sopletear la. Y aquí tenemos el empaque con la bomba nueva. Aquí lo que voy a hacer, le voy a echar un poco de silicona aquí. Que lo traigo ya en el dedo. Y ya que le pongo acá el empaque con el silicón, y ya lo pongo arriba. Le estoy echando, ya le puse, le pegué el empaque con el silicón que le puse abajo. Ya nomás estoy echando la capita aquí arriba, el empaque por arriba para instalarla. Aquí ya le terminé de echarle la capa de silicón. Siempre hay que compararlas, miren. Aquí está la que traía, y la nueva
y aparentemente son iguales. Va para adentro. Aquí ya estoy terminando de instalar la bomba, plebes. Ya nomás me falta una apretadita. Empezar a poner la banda. Ok, plebes, ya le echamos aquí agua al radiador. Le echamos agua porque no tenemos antifriz ahorita. Después se le va a cambiar. Están para verificar que no tire agua de acá del lado donde le pusimos la bomba. Estamos checando, plebes. Antes de poner la banda del tiempo, tiene que checar uno a ver si no tira agua, porque a veces pones la bomba y armas todo y empieza a tirar. No sé, por puede ser por el empaque de la bomba y aquí que no haya sellado bien, pero yo siempre por eso les pongo un poquito de silicón para que quede bien selladito y sea más seguro que no vaya a tirar agua. Estamos calando con el agua. Después se lo va a decir al dueño de la camioneta que le saque esa agua y le ponga antifriz. Ok, plebes, pues entonces vamos a empezar a poner la banda. Si fija, ya le puse la polea fija que está allá y esta es la polea tensora de la banda. Ahorita vamos a continuar a poner la banda del tiempo. Ok, plebes, pues ya quedó puesta la banda del tiempo. Si se fijan, ahí quedó. Punto. Y acá en la lámina le puse otro punto. No se alcanza, ahí está. Ahí se ve el punto. Aquí abajo también ahí quedó, mira. Por eso es necesario marcarlas. Y aquí esta parte de aquí también la marqué. Esta parte de aquí, mira, a ver, no lo puedo enfocar, a ver, a ver. Ahí está, este que está aquí lo pinté y aquí está el punto de aquí. Entonces ahí quedó el tiempo, ahí está puesta la banda y ahorita lo que vamos a hacer, lo vamos a echar a andar ahí para asegurarnos que todo quedó bien. Ok, plebada, pues vamos a echarlo a andar. Asegurar que no tire agua y que todo quedó bien. Vamos a decirle al Chris, allá está en el volante el Chris, que le eche a andar. Debe estar. A ver, Cristian, dale. Quedó, plebes. Vamos a poner ya las tapas, las poleas, ya para terminarla. Ok, plebes, pues ya le pusimos las bandas. Ya le pusimos la banda del alternador y la banda del power, que cada de esas se va a ver por abajo. Ya le pusimos también el alternador que lo había quitado. El depósito del líquido del power ya quedó ahí en su posición. Ya está aquí todo armado. Aquí tenemos ya, también pusimos la banda del la bomba del power. Ahorita vamos a apretarle aquí con el impacto.
quedó aquí la Toyota RAV4. Aquí la tuve prendida, la tengo prendida aquí un ratito. Ya está prendiendo los abanicos y oyeron por ahí. Ahí se vio. Ya se llegó a esa temperatura normal. De chequeé que ya no estuviera tirando agua y todo bien. Ahí quedó al 100. Cero fugas. Y aquí tenemos la bombita usada. Miren. La que tenía. Era la del problema, la que tiraba agua. Ahí está, plebe. Ojalá les haya gustado este video, que les sirva de algo. Estamos pendientes para otro video, plebada. Hasta luego.